El Colegio Técnico Profesional de General Viejo abrió este martes 5 de noviembre sus puertas a 196 estudiantes que están terminando el sexto grado para que conozcan la oferta con la que cuenta la institución educativa para el curso lectivo que comienza en febrero de 2025. Estudiantes de la institución fueron parte de esta oportunidad. El proyecto ha sido una experiencia, ¿verdad?, inigualable. A mí me encantó todo lo que fue la feria, todo lo que ha sido, toda la experiencia ha sido encantador. Y para los próximos séptimos que vienen para acá, supongo que va a ser muy innovador para ellos ver que en un futuro, si ellos logran pasar bien todos los años, supongo que va a ser muy impresionante para ellos ver que en algún punto ellos van a lograr hacer un emprendimiento así y van a poder visitar lugares nuevos por este mismo emprendimiento. La institución busca convertirse en una buena opción para los estudiantes que terminan la fase escolar para ingresar a la secundaria, de la mano con innovación, emprendedurismo, tecnología y muchas cosas más. Acá tenemos una feria de inducción a los chicos de las escuelas, donde les estamos mostrando todos los proyectos destacados que hemos tenido durante el año. Este año el colegio se ha congraciado, digámoslo así, con tener muy buena representación a nivel nacional. Tenemos tres proyectos en Expotécnica a nivel nacional, los cuales nos van a representar en la semana del 27 al 29 de noviembre, compitiendo contra los primeros lugares de ferias regionales en Expotécnica a nivel nacional. O sea, Pérez Celedón está representado, además de otros colegios, por el nuestro. Pero solamente nosotros tenemos tres proyectos que van a participar este año en Expotécnica. Que le da a los chicos esta subárea, les motivamos a que participen, a que crean, a que puedan hacer esa diferencia cuando salen del colegio y crear sus empresas, o por lo menos que no estén con tanto miedo de emprender. Yo creo que de las cosas más acertadas que hemos visto en los últimos años dentro de educación es la promoción precisamente del emprendedurismo. Creo que ahí está la libertad de los ciudadanos con respecto a qué hacer con sus vidas. Es una opción definitivamente que la necesitamos para dinamizar la economía del cantón, para dinamizar la economía del país y darle crecimiento y oportunidad a los chicos. Y este año, como decía don Mauricio hace un rato, tenemos una grandísima representación de chicos en ferias, en participaciones estudiantiles, y creo que qué más que enseñarle a los muchachos de las escuelas que el próximo año tal vez nos acompañan aquí en séptimo. Bueno, es muy importante porque ellos son el futuro del colegio, ¿verdad? Nosotros estamos aquí mostrándole un poco de todo lo que les brinda el colegio. Tenemos la dicha que somos una institución que tiene grandes profesionales en todas las áreas que se aplican, entonces le estamos mostrando un poco de todas las especialidades que se brindan en el colegio y todas las oportunidades que van a tener si matriculan acá. Sí, de hecho, ahorita también estamos con la parte de los chicos que han ganado este año en diferentes disciplinas, de la parte de programación, de la parte de proyectos de emprendedurismo, de la parte de informática. Le estamos enseñando a los chicos que estudiar aquí es una buena oportunidad, no solo para desarrollar habilidades en torno de todo el colegio, sino después para poder ingresar a un mercado laboral que está complicado, pero aquí pueden tener bastantes habilidades para meterse. La proyección de grupos para séptimo nivel estaría entre 4 y 5 para el siguiente curso lectivo. Para que ellos conozcan, ¿verdad?, bien a fondo lo que es un colegio técnico profesional, todas las características que son un poco diferentes a los colegios académicos. Nos hemos preparado con más de 3 meses para realizar diferentes stands. En cada stand hay aportes importantes para que ellos tengan conocimiento de lo que es la parte académica y también la parte técnica. Y también tenemos un stand, un pabellón donde hay varios stands de emprendimiento e innovación, que son los proyectos técnicos de Expotécnica, ¿verdad?, que tenemos acá, otros que son de feria científica, unos de informática, programación, emprendimiento, todo lo que realmente encierra un colegio técnico profesional. Este colegio tiene capacidad para 650 estudiantes y estamos en una matrícula de 800, entonces por la cantidad de estudiantes que se van a graduar van a pasar para décimo año, tenemos que abrir muchos grupos. Esos grupos, ahora la malla curricular técnica ha cambiado y en todas se ve mucha informática, o sea, la parte de tecnología,
Entonces la matrícula inicial para séptimo puede estar tal vez en unos 4 o 5 grupos, esperemos tal vez uno más, pero proyectamos tal vez 5 grupos y por ahí. Los estudiantes de sexto grado conocieron de cerca el CTP de General Viejo.